Hola chicas, gracias por darle play a este video. Bueno, el video de hoy se trata de una reseña, o mi opinión, mejor dicho, de la Clarisonic Mia 2. Esa es la que yo tengo. La llevo usando por ya, por algunos 5 meses, 4 meses ya. Y no sé por qué no la mostré en mi favorito del mes pasado, porque es una de las cosas que suelo utilizar muy seguido. Desde que yo compré este aparato, mi piel ha cambiado, la de mi esposo ha cambiado, porque yo y él usamos la Mia 2, pero pues tenemos cepillos separados. Y el cambio que dio nuestro rostro desde que pegamos a utilizar esta, ha sido notable, significamente. Yo les voy a mostrar la que yo estaba utilizando antes, que era la Acne Free. Esto él me la había comprado en Target y no costó más de $20. Y viene con los cepillos, con los brush. Y esta, el cepillo da vuelta. No sé si se puede dar cuenta. Y tiene dos velocidades. Tiene de suave a alta. Mientras yo estaba utilizando esto, yo no notaba ninguna diferencia en cuanto a en cuanto a cómo estaba mi piel. Mejor dicho, no notaba que hiciera algo a mi piel. Yo lo utilizaba más para exfoliarme, y para sacarme maquillaje. Sí, les voy a mostrar. La Clarisonic que yo compré fue el Value Set. Me costó 150. Les voy a mostrar con lo que vino. Menos un cepillo, que es el que utilicé hoy antes de aplicarme el maquillaje, porque a mí me gusta exfoliarme el rostro antes de ponerme maquillaje, ya es costumbre. So, el mío estaba mojado, so tengo el de mi esposo y el que vino extra. Esta cajita me vino con el cargador. Me vino con el cover. Me vino con un full size del cleanser, que es este, un full size. Y también me vino con un cepillo extra, que este no lo he utilizado. Es para la piel sensitiva. Este es el que está usando mi esposo, y el otro pues está en el baño, está mojado. Vino con este bolsito, y tan lindo el bolsito, porque miren, pues adentro dice, no sé si se pueda lograr ver, pero dice Clarisonic mucho. Y es una travel bag que la puedes utilizar si te vas a ir de viaje, como puedes poner el maquillaje aquí. Y miren esto, el handle del zipper es como una Clarisonic, y dice ahí Clarisonic. Y viene en una cosita así. La mía es color peach. A mí me encanta este color, es precioso, 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 precioso. Viene en el cover. Y es así. Le da un uso que ustedes no tienen idea. Y esta tiene dos velocidades. Ahí tiene una. Y ahí está la más bajita. La más alta. Y apaga. Se carga magnéticamente. No sé por qué no traje el cargador, déjenme buscarlo. Bueno, este es el cargador. Esto es lo que va enchufado en la pared. Y la Clarisonic magnéticamente se pega, miren. Me encanta eso. Se pega magnéticamente. ¿Qué tiene la diferencia esta a la Clarisonic? La primera, espérense un momento. Sorry. Fue mi suegra que me llamó. Nada, la Clarisonic 2
La única diferencia que tiene esta a la 1, como le estaba diciendo, era que la Clarisonic 1 es mucho más grande, tiene más que una velocidad. Y pues sí, ¿qué tiene esto de diferente a esto? Esto, el cepillo da vuelta en sí. Esto lo que hace es vibra. No, no, el cepillo en sí no gira. Yo no lo he notado que gire. Yo creo que es que vibra. Yo no sé si en sí él da vuelta o no. Pero yo lo voy a mostrar ahora. Yo creo que da vuelta solo ese cepillo del medio. Yo creo que ese es el que da vuelta. Pero yo creo que tiene como que vibración. Esto te limpia el rostro más intensamente. No, no como este, que solo saca como que la suciedad de encima. Con esto, muchos piensan que tienes que utilizar el Clarisonic Cleanser. Yo no lo utilizo mucho, porque sí, esto vale bien caro. Solo lo uso una vez a la semana, igual que mi esposo. Pero mientras tanto, si lo estamos. Yo y mi esposo tratamos de usarlo un día sí, un día no, un día sí, un día no. Un día durante la semana utilizamos el Clarisonic Refreshing Gel Cleansing, cleanser, como se diga. Pero mientras tanto, yo utilizo el Cetaphil y utilizo mis dos estos son mis exfoliators más favoritos, que es el de Garnier, que es de Charcoal, y pues este, que es un Deep Action Exfoliating Scrub. A mí me gustan estos yo los sigo comprando y lo compro, lo compro, lo compro, lo compro, porque me gustan, son súper económicos y hacen su trabajo. Yo trato, si tengo acné en el rostro, los trato de utilizar más seguido, porque así pues se me va el acné mucho más rápido. Y de verdad que si me diesen la oportunidad de comprarlo otra vez, volvería a invertir el dinero. Más tarde, no sé, cuando cumpla un año de estar utilizando esta, me voy a comprar la 3, me encantó. Pero no podía justificar gastar más de lo que gasté, 150. Yo pensaba que no iba a funcionar, pero la verdad es que vale la pena, funciona. Si tienes como problemas de acné, etcétera, de verdad que te las recomiendo al 100. Es súper, súper, súper buena. No se va a poder ver en la cámara, pero yo tengo mucho acné que me está saliendo porque no me estoy lavando el pelo tan seguido. Solo me salen muchos barros como que en la línea de pelo. Y si se me riega por la cara, pues como me sale como que barritos y espinillas. Pero donde que la estoy utilizando, pues he visto que eso ha minimizado bastante. Las blackheads, ¿cómo se llama? Las espinillas casi no tengo. También cuando noto que tengo muchas espinillas en la nariz, cuando la utilizo, cuando tengo la nariz con muchas espinillas, qué sé yo qué, me enfoco en la nariz. Esto tiene 60 segundos, está ya programada para 60 segundos. A los 60 segundos se apaga. Y pues sí, yo la amo, de verdad. Y el color es hermoso. Tiene varios colores, creo que son 12 colores de los que puedes escoger. Yo iba a coger la negra, pero pues como era mí y era para mí, yo la cogí peach. Y me encanta este color. De verdad que no puedo dejar de estresar, que es buenísima. Yo gastaría el dinero otra vez si me diesen la oportunidad. Y sí, de verdad que se las recomiendo. La caja no la tengo aquí, la boté, porque yo soy bien maniática y no me gusta guardar caja y tener fabulosas por ahí. La boté. Pero pues sí, si van a Macy's, yo la compré en Macy's. En Macy's estaba en 150. Yo tenía un 20%.
Y encima de eso, la muchacha se llevó demasiado de bien conmigo, me dio un 10%. So yo vine pagando $90 por tres cepillos, la máquina y el cleanser en full size. Este es el size grande. Creo que Sephora también la tiene, pero no sé si tiene el value pack. Miren, les voy a mostrar. Mira, Clarisonic Mia 2 Value Set, y ahí dice 150. Y siempre si tienes un descuento, siempre lo puedes utilizar. Por eso me gusta comprar cosas en Macy's en cuanto a rostro se refiere. En Sephora también la tienen a 150, pero ahí no sé si pueden usar descuento. En eBay la pueden conseguir por $115. Sí. Este es el pack que yo conseguí. Es ese. Pero nada, le voy a dejar como que un demo por aquí al final del video para que vean cómo limpia el rostro esta cosa. ¿Ok? La voy a dejar con el demo de este cepillito, que es una maravilla. Y recuérdense que en la cajita de información voy a dejar el enlace de JCPenney. No, JCPenney, escúchame a mí. De, what are you called? Macy's, donde está el value set. Y pueden conseguir cupones y cosas y te sale muchísimo más barata. Yo me ahorré $60 en esta cosa, solo pagué 90. So, de verdad que yo se las recomiendo al 100. Maquillaje que tengo hoy día, voy a dejar el enlace en la cajita de información o por algún lado aquí en la pantalla. ¿Y qué más les puedo decir? Nada, síganme en mis redes sociales. Tengo Snapchat, tengo Periscope y todas las otras redes sociales que están en la cajita de información. Y nada, se me cuida. Muchas gracias por el apoyo. Bienvenida a todas las nuevas suscriptoras. Y nada, las voy a dejar con el video. Bye.